Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con un ídolo referente de la historia de Boca Juniors, también campeón con Palmeiras. Hacemos referencia a Norberto Madurga, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Norberto, muy buenos días. Ricardo Bortolossi, los saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, Norberto, gracias por atendernos. No, por favor. Surgido, bueno, desde el del barrio de Liniers, hincha de Vélez, incluso en su infancia, ¿es así? Sí, sí. Nací a 5 o 6 cuadras de la cancha de Vélez. Bueno, a pesar de que tenía 2 hermanos mayores y mi padre, al que no llegué a tenerlo mucho en mi existencia, porque a los 5 años lo perdí y falleció, eran todos de San Lorenzo. Y yo salí hincha de Vélez ahí. Bueno, era el único en la familia, así que bueno, después fui socio y todo, y bueno, todos mis amigos y todo, eran todos, la mayoría, todo, la barra era de Vélez, ¿no? ¿Y cómo era aquella infancia, imagina uno, jugando mucho a la pelota en las calles allí en Buenos Aires? Y sí, bueno, yo tenía, mis 2 hermanos me llevaban 9 y 10 años, claro. Entonces antes se jugaba mucho en las calles, en las cuadras, ¿no? Y bueno, mis 2 hermanos me llevaban 9 y 10 años y entre ellos se llevaban poca diferencia y se jugaba en el barrio con una pelota de goma, se compraba, los más chicos, todos entre nosotros comprábamos entre todos una pelota pulpa para jugar en la parte de la cuadra que nos dejaban los más grandes, que eran la mayoría, éramos todos hermanos, los hermanos más chicos de esos que jugaban, uh-huh. Ahí en la cuadra, ¿no? Entonces ellos ocupaban casi 3/4 de cuadra y no, lo que quedaba jugábamos los más chiquitos, así que los sábados a la tarde por lo general era fútbol y fútbol, pero siempre jugando con pelota de goma en la calle, sino después en los clubes de barrio, que había muchos clubes, se jugaba también en los clubes y había muchos potreros. Hoy lamentablemente ya todo eso se ha perdido, ¿no? Ya no hay ni potrero, no se puede en la calle, lógicamente que no se puede ya ni jugar y bueno, y quizás todavía eran potreros en la parte de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, que son los que verdaderamente hoy todavía siguen sacando la cantidad más grande de chicos para el fútbol profesional. ¿El primer club que lo fichó en inferiores fue Racing, es así? Sí, sí, un muchacho más grande que yo nos llevó a 3 chicos, éramos los 3 de diferente edad y quedamos 2. Uno quedó en 6ta y yo quedé en 5ta, pero lamentablemente 15 días antes de que empezara el torneo de inferiores, el técnico que nos eligió y todo fue Ernesto Duccini, y se fue a Chacarita, tuvo un problema en Racing, se fue a Chacarita. Bueno, lamentablemente estuve yendo un mes porque había 2 delegados de cada división, se hacían cargo de cada uno de una división, y yo tenía que viajar desde Liniera hasta Avellaneda, que tenía que tomar tren, subte, combinación de subte, tren en Constitución, y llegar a Avellaneda e irme caminando hasta la cancha. Bueno, eso lo estuve haciendo un mes, que me citaban para los partidos, que iba a entrenar y todo, pero como no me ponían, y encima tenía un gasto muy grande en viajes, y ya me desilusioné y no opté porque no iba a jugar más al fútbol a ningún club, ¿no? Entonces, al año siguiente, yo estaba libre, Duccini nos manda a llamar de Chacarita, que él estaba en Chacarita, al otro chico que había quedado, y a mí, pero el otro chico había jugado un partido y después no lo pusieron más, y estaba enganchado, ¿no? O sea, no, claro. Quedaba enganchado en el club por haber jugado un partido. Uh-huh. Y como el otro no iba, yo tenía que ir hasta San Martín, que tampoco andaba fácil, no fui más y me fui a jugar también por un muchacho más grande que yo del barrio, que iban a jugar al interior a una liga de la liga de Ameguino en la provincia de Buenos Aires, y me llevó a jugar a un pueblito donde me daban, iba los sábados, me daban un dinero por jugar y volvía los domingos en el club Villa Francia de Coronel Granada en la liga de Ameguino. Y bueno, estuve yendo un año a jugar ahí, y antes de terminar el año, cuando termina el campeonato allá de la liga, estoy jugando ahí donde yo ya jugaba siempre después de,
desde chico, que era la iglesia San Cayetano, estaba jugando ahí un partido y un señor que estaba ahí en la iglesia había llevado unos cuantos chicos a Atlanta. Claro. Y terminó el primer tiempo de un partido que estábamos jugando y me dice: vení que yo traje una persona que quiere hablar con vos. Y bueno, fui a hablar y me estuvo hablando todo el entretiempo, me quería convencer para ir a Atlanta. Y yo le decía que estaba desilusionado, que no quería. Bueno, la cuestión que llegó un momento que vio que yo no aflojaba, me dice: bueno, ¿por qué no me da la oportunidad de mostrarle que no todo en el fútbol es como usted piensa? Le fue mal una vez, pero yo le doy mi palabra de que usted va a jugar en la tercera, va a ser titular y yo le voy a conseguir un viático para que usted entrene con los profesionales y pueda recuperar ese dinero que pierde no yendo a jugar al interior, afuera. ¿Y quién le dice que no sale jugando en primera también? Porque, sí. Bueno, yo ya me parecía que era mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, tal vez así que me citó para ir a un entrenamiento a Atlanta, jugué un partido amistoso con la tercera, y a la semana viene y me dice: bueno, mire, chico, vaya a practicar con los profesionales, porque van a hacer fútbol y le falta un jugador para completar los 22, para que haga fútbol, así que vaya a hacer fútbol con ellos. Uh-huh. Y bueno, fui a hacer fútbol un miércoles y el viernes debuté en la primera de Atlanta en un torneo octogonal que había con 8 equipos que eran equipos de chicos, de clubes, de equipos chicos, estaba Atlanta, Argentino Junior, Gimnasia, Grima La Plata, el Deportivo Español, Chacarita, bueno, eran 8 equipos y, o sea, que fui a practicar el viernes, el miércoles con la primera y el viernes me debuté en la primera de Atlanta. Así uh-huh. que bueno, esa persona a la que nunca me voy a olvidar de nombrar, porque para mí fue, y le debo todo lo que fui en el fútbol a él, porque él me dio esa oportunidad y porque aparte fue el mejor descubridor y formador de jugadores de chicos para el fútbol amateur de todo el país. Y tuvo desde Ratín, sacó desde Ratín, Rojita, Pianetti, todo hasta la de que volvió a Boca después de Atlanta y sacó a Ferrero, a Potente, a Troviani y todo. Y esa persona fue el maestro, el Nano Ganduza. Uh-huh. ¿Cómo fue llegar a Boca? Porque usted hablaba recién Atlanta, un club con una tradición muy importante del fútbol argentino, pero uno imagina que Boca es una cosa completamente distinta. Sí, lógico. Bueno, y eso yo creo que también va en el temperamento y la formación de cada uno como persona y cómo está acostumbrado y cómo es en sí cada uno, ¿no? Boca hace una operación con Atlanta en el mediado del 65, le da un dinero y tenía la opción a fin de año de elegir 2 jugadores profesionales de una lista de 6 y 2 amateurs de una lista de toda la de tercera a novena, que era todo el fútbol amateur. Así que a fin de ese año le mandaba gente a ver todos los partidos inferiores, de primera y todo, y bueno, a fin de ese año 65, Boca opta por llevar a Luna y Sarit, de los 6 profesionales que estaban en la lista de profesionales, y lo lleva a Abel Pérez y me lleva a mí, ahí, a pesar de que yo me tenían que hacer el primer contrato en Boca, o sea, mi primer contrato yo la dejaba de ser amateur, pero yo creo que a instancia de Nano Ganduza, que pasó también a Boca a dirigir las inferiores, Boca me lleva a mí. Bueno, cuando llego a Boca y vi todos los y el plantel que había, bueno, la verdad que un poco estaba arrepentido, porque yo digo, bueno, en Atlanta iba a ser titular seguro en la primera, porque claro. Era un niño mimado ahí, y venir a Boca y ver las figuras que había, digo, bueno, acá no juego nunca más. Uh-huh. Aparte le decía a la mayoría, a todos de usted, porque eran gente que yo la juntaba en figuritas. Claro. Ernesto Grillo, me llevaba 17 años. Ernesto Grillo, extraordinaria persona y jugador. Belbeto Menéndez, Sachi, Menotti, Ratín, Marzolini, Roma. Todo ese plantel que ya venía de años, que eran todos jugadores de la selección argentina. Aparte de eso, los jugadores que fueron a Atlanta conmigo y el plantel que tenía y los profesionales que tuvieron que hacer en esos momentos del fútbol amateur, como Catalano, Davino, Aimonetti, Piti Acosta, Manrique, Oviedo, Plá, más el hermano de Milino. Uh-huh. Y dije, bueno, yo acá no juego nunca más. Y bueno, era cuestión de esperar. Y bueno,
creo que mucho se debe a que en el momento de que a uno le toca, lo tenga que hacer con un poco de atrevimiento. En el fútbol, lamentablemente, hay que ser atrevido en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Atrevido para encarar, para jugársela al lado de tantos monstruos. Por eso, lamentablemente, a veces hay muchísimos jugadores que ha comprado Boca en toda su historia por muchísimo dinero, siendo figura de otros equipos, y cuando viene a Boca, lamentablemente, y entra al mundo Boca con esa hinchada, con la gente que lo tiene a uno ahí, lo tiene como en la cabeza de uno, están ahí adentro de la cancha, esa cancha impresionante, que impresiona y da temor, porque la verdad que Boca es un fenómeno social. Uh-huh. Muchos jugadores de eso han venido y han fracasado siendo grandes figuras en otros equipos, quizás por sufrir esa parte, que es una parte también que va dentro del temperamento de cada uno, ¿no? Hablando de temperamento, siempre a los ídolos de Boca, o mejor dicho, en una época a los ídolos de Boca se los relacionaba con la garra, con el temperamento. Sin embargo, eres todo un jugador mucho más técnico que lo que solían ser ídolos de Boca en aquel tiempo. Yo creo que al hincha de Boca, uh-huh, en general también le gusta el fútbol bien jugado. Uh-huh. Y bueno, pienso que si se fija los grandes ídolos de Boca, la mayoría, sí, muchos han tenido garra, pero la mayoría son jugadores con condiciones técnicas bárbaras. Bueno, Riquelme es el máximo, o por lo menos. Y tiene a Rojita, uh-huh, tiene a Marzolín, tiene... No, yo creo que a través de la historia, y creo que el equipo del 69, uh-huh, que logramos el título, si no quizás no hubiéramos trascendido tanto, yo creo que en la historia de Boca fue el equipo que la gente de esa época y todo el mundo considera que fue el equipo que mejor fútbol jugó en toda la historia de Boca, uno de los campeones que mejor fútbol jugó en toda su historia, porque eran todos jugadores con una técnica bárbara. Y a la gente le gusta el buen fútbol. Boca se ha caracterizado así por la garra, la fuerza, la lucha, pero yo creo que en ese año 69, donde Argentina queda fuera del Mundial de México, la gente había dejado de ir un poco a la cancha, estaba un poco desilusionada por la eliminación de Argentina en el Mundial de México. Uh-huh. Y usted sabe cómo es esto, se de Boca o se lo odia. Sí. Y bueno, Boca creo que con ese equipo logró que en esa época y en ese año la gente que no era de Boca, a pesar de que era contra acérrimo de Boca, empezó a ir a la cancha a ver a ese Boca porque le gustaba cómo jugaba al fútbol. Y tal es así que jugamos la final contra River en la cancha de River, dando la vuelta olímpica en la cancha de River, algo inédito de que la platea de River al dar la vuelta olímpica nos aplaudiera, ¿no? Sí, es verdad, y esa fue su tarde soñada, quizás con dos goles y bueno, y la consagración en el Monumental, más o menos. Sí, tarde soñada. Bueno, River marcó un hito en mi carrera, porque también debutó en la Copa Libertadores. Cuando fui a Boca, debuté contra River y a los cuatro minutos tuve la suerte de convertirle un gol a Carrillo, o sea que fue un debut también esperado. En el año 70 tuve también una actuación descollante, que el gráfico me puso 10 puntos, que yo, a pesar de haber perdido contra River en la cancha de Racing 2-1, hice el gol, y bueno, River, el gol que hice en la Copa Libertadores fue hasta el día de hoy es el gol que se hizo en forma más temprana en un match por la Copa Libertadores entre Boca y River, o sea que en realidad me ha ido muy bien con River, y bueno, y sintiendo ese respeto siempre por River, porque es una gran institución, y bueno, es un club grandísimo, y bueno, todos los clubes merecen respeto, pero River está entre los grandes como Boca, así que, uh-huh, y el clásico es especial, entre River y Boca es el clásico de la Argentina, así que, uh-huh, para mí es una satisfacción, y que bueno, que la gente me haya tenido en cuenta, así como que muchos decían que es el más jugador para River que para Boca, por mi forma de jugar, pero bueno, no, Boca para mí marcó un hito en mi vida, y bueno, le estoy agradecido toda la vida a Boca, y bueno, creo que la gente el día de hoy es el mayor reconocimiento que tengo de la gente, y eso me hace muy feliz. Y hablando de la gente, ¿le pasa que por ahí hincha de River le piden foto, le piden autógrafo? Sí, yo, escúcheme, uh-huh, yo me casé, me televisaron el casamiento, y en el casamiento... Uh-huh. Estuvo invitado muchísimos jugadores de River que jugaron conmigo en la selección, y bueno, yo
estando haciendo pretemporada con Boca Mar del Plata, conocí al señor William Kenner, a la hija, a la familia, todo, el presidente de River. Eran presidente de River y le invité a mi casamiento también, así que no, y tengo muchas fotos en Perú que tengo filmando camiseta de River, eran chicos que han venido con el padre y me han hecho filmar, o sea que yo creo que es algo mutuo lo que pasa conmigo con River o con cualquier otro equipo, porque nunca le he faltado el respeto a ningún club, nunca lo he desvalorizado a ningún club, siempre consideré y respeté a todos los clubes por igual, y bueno, creo que eso es también una retribución de la forma en que yo actué con todos los demás clubes, y bueno, de hoy el día puedo recoger la simpatía de la gente y de mucha gente que no es hincha de Boca. ¿Quién, Pipo Mancera, le televisó el casamiento? ¿Cómo? ¿Pipo Mancera fue en el programa de Pipo Mancera que se televisó su casamiento? No, mi casamiento fue una cosa media rara. Lo que pasa, yo estaba con la selección en Chile, íbamos a jugar contra los chilenos cuando bajamos a merendar el día del partido. Viene José María Muñoz, que era en Radio Rivadavia, y me dice, bueno, así que te casas a fin de año. Le digo, sí. Me dice, ¿y dónde haces la fiesta? Le digo, mira, la verdad es que no voy a hacer nada, porque el dinero que yo me puedo gastar en una fiesta, prefiero utilizarlo en una luna de miel, y me gusta mucho viajar, así que, bueno, qué sé yo, bueno, deja que algo te voy a averiguar, qué sé yo. A los días me llama y me dice, mira, hablé con la gente de Canal 7 y me dijo que te televisan el casamiento, que te lo televisan, que te pagan el casamiento, la fiesta. Digo, bueno, te agradezco mucho. Entonces, me voy a hablar en ese momento con un empresario que hacía organizaba el campeonato de verano Mar del Plata, que era el Gordo Martínez, que los campeonatos de verano Mar del Plata por 10 años, creo, en el estadio los hacía él, y él viajaba mucho, tenía muchas relaciones, entonces como nosotros éramos un poco torpes para trámites y para viajes y todo, lo fui a ver a él y le digo, mira, Oscar, vengo porque me van a televisar la fiesta del Canal 7 y bueno, lo que quería era a ver cómo puedo hacer para por el pasaporte y todo, porque quiero hacer la luna de miel, me quiero ir 15 días al exterior, a ver cómo arreglarme, a ver cómo, decime cómo para sacar los pasajes, cómo puedo organizar para tener el hotel reservado y todo. Y justo en ese momento lo llaman por teléfono y él le comenta a esa persona que lo llama, que estaba hablando conmigo, y le dice, vos sabés que le televisan la fiesta, el Canal 7, eso. Y desde otro lado dice, bueno, pasame con él. Y me pasa y era Hugo Moser. Hugo Moser era directivo del Canal 13. Claro. De ProArtel, que estaba en ese momento, manejaban los cubanos, ¿no? Sí. Entonces me dice, ¿cómo es la cosa? Le digo, no, mirá, pasó así y así, estábamos en Chile, bajé a merendar y no, el Gordo Muñoz y me dijo que me averiguaba y bueno, me consiguió para que me televisen la fiesta. Dice, ¿qué más te da? Le digo, no, nada más, y yo lo único que quiero es eso, vine ahora acá para sacar los pasajes, a ver cómo puedo hacer. Me dice, no saqué nada, que yo te consigo la fiesta y te consigo dos pasajes para vos y tu señora para un canje de publicidad. Digo, bueno, mirá, yo antes que nada, yo no lo puedo dejar colgado al Gordo Muñoz porque se ofreció que sin que yo le pida nada y yo no puedo hacer, sería una falta de ética. Voy a hablar con él a ver cómo es la cosa, cómo qué va él en esto, ¿no? Y bueno, después te contesto cualquier cosa, pero no te aseguro nada porque mi palabra está dada con el Gordo, por más que no me pague ningún pasaje. Y bueno, fui a hablar y le digo, mira, Gordo, le digo, ¿cómo vas vos en esto con el canal? ¿Qué es? ¿Son porotos para vos? Es una... Dice, no, lo hago porque yo te aprecio a vos y porque sé la clase de persona que soy. Me dijiste que no quería gastar guita en una fiesta, entonces le hablé en el canal, me dijeron que sí, que no había problema. Dice, ¿por qué? Digo, mira, antes que nada estoy con vos, la fiesta la hago con vos y todo, pero pasó esto y esto. Fui a lo del Gordo Martínez, me habló Hugo Moser. Dice, no, agarrá, no seas tonto. Si yo lo que quería salvarte, que te salvara la fiesta. Dice, te dan todo eso, mejor. Digo, mira que
digo, mirá que yo estoy con vos. Le digo, mirá, no te creas que te estoy falluteando. Él dice, no, pero vos sos, yo sé quién sos vos, por favor. Uh-huh. Bueno, perdón. Uh-huh. Bueno, arreglé y bueno, pasaron unos días, no me contestaba Hugo Moser. Entonces lo llamo por teléfono, le digo, mirá, Hugo, ya hablé con el gordo y me dice, bueno, está todo arreglado, todo, pero quiero saber porque yo tengo que hacer invitaciones para la gente que voy a invitar y todo. Y me dice, me vas a matar, me olvidé, te tenía que llamar. Dice, mira, tuve problemas con el marido de María Magdalena, que era una bailarina cubana, que era un tal Balián, que era cubano. Uh-huh. Y el tipo puso pero porque dice que un 27 de diciembre la gente está toda afuera y el rating no va a ser tanto y que eso del otro, así que me rebotaron. Le digo, bueno, la verdad, me sentí bastante mal, ¿no? Le digo, bueno, uh-huh. Digo, pero me podrías haber avisado. Ahora me quedo sin el pan y sin la torta, porque yo no voy a ir a decirle al gordo Muñoz ahora que marche todo de vuelta. Uh-huh. Le digo, así que bueno, te agradezco mucho, igual que sea, bueno, quedó. Eso fue un miércoles, un jueves. El viernes concentro en la Candela, no me acuerdo contra quién jugábamos. Y los sábados al mediodía venía el presidente Armando, siempre venía con artistas o con él, militares que eran, trabajaban en la agencia con él, y venían a almorzar el sábado al mediodía, siempre ahí a la Candela, ¿no? Uh-huh. Bueno, estábamos esperando al mediodía ahí que llegaran ellos, y llega Armando, y con Armando viene el director de la revista Boca, que era Mario Rusa. Y bueno, y se baja del coche, lo primero, yo estaba en el hall ahí con Ponce, con Novelo, estábamos hablando, esperándolo, y se baja del coche y me dice, sos un hijo de P, que me dijo Horacio García, que era el dueño de Crónica y de la revista Boca y de la revista así, me dijo, creo que era Horacio, ¿no? Héctor Ricardo García, me dijo Héctor, de que sos un, de que nosotros somos de la revista Boca, que somos de Boca, que esto que el otro, y que te va a televisar la fiesta del Canal 13. Me dijo que el lunes vayas a hablar, que no arregles nada con nadie todavía porque está enojadísimo, que yo digo, mira, yo no pedí nada a nadie ni arreglé nada con nadie, fue así, no le quise decir que me habían dicho que no. Uh-huh. Que no iba, y bueno, es así. El lunes fui y bueno, me dice Héctor, me dice, bueno, este era el Canal 13. Y bueno, ahí le dije, me pagan la fiesta para 600 personas, me pagan la luna de miel por 15 días en México, Miami, Bahamas, y con estadía y todo. Y dice, ¿qué más te dan? Digo, no quiero más nada, si yo no te... Dice, ¿qué más querés? Le digo, no quiero nada. Empezó todo porque quería... Me hablaron para salvar la fiesta, después me hablan por los pasajes, le digo, no quiero más nada, ya con eso. Dice, bueno, vamos a firmar. Le digo, no, ahí me agrandé un poco, ¿viste? Uh-huh. Le digo, no, tengo que ir a hablar con la gente de Canal 13 para decirle que no, que se suspende todo. Yo digo, a ver si después me quedo sin nada. Pero no podía decir, pues, yo no había dicho nada, que el Canal 13 me había dicho que no. Y bueno, el hecho fue un lunes y el miércoles fui y firmé todo. Y bueno, así se hizo después la televisación del casamiento. Y hablando de algo menos grato, ¿cómo vivió de adentro lo que fue la tragedia en la Puerta 12? Y fue terrible porque falleció gente de la que yo, algunos que yo conocía, y que, bueno, aparte nosotros no sabíamos nada hasta que nosotros volvíamos a la cancha de Boca después de jugar. Y yo a la noche tenía que ir a un canal de televisión y me había llevado un traje, antes acostumbrábamos que nos vestíamos, nos poníamos traje, qué sé yo. Y bueno, cuando bajo del micro, voy hasta el vestuario, agarro el traje. Cuando vengo para el micro, vi que una persona traía uno en andas. Pero es un caso, todos los partidos pasa que alguno lastimado o algo, y lo traía uno en andas para el vestuario, lo va para el lado de la enfermería. Y bueno, y cuando estamos volviendo para la cancha de Boca, ahí estábamos escuchando la radio, empezaban a decir que todos los médicos, todos los que estuvieron en las adyacencias del estadio, que acudieran urgente, que bueno, empezaron a explicar todo el problema que había. Así que nosotros nos enteramos cuando estábamos viendo para la cancha de Boca, bueno, y fue algo muy, la verdad, muy triste, que nunca se va a saber verdaderamente qué es lo que pasó, ¿no? Pero
hay tantas versiones que uno no sabe, y nosotros no podíamos tampoco decir que puede ser, porque no estábamos ausentes de todo eso, ¿no? Vi el listado de víctimas en muy poquito y llama la atención que muchos chicos, 13, 14, 15 años, fueron los que murieron ese día. Lo que pasa es que murieron la mayoría por asfixia. Claro. Porque en el túnel, en los pasillos, en las escaleras, parece que no había luz. Y bueno, por eso hay muchos que dicen que habían puesto los molinetes, otros no se sabe, pero lo que pasa es que cuando empezó a caer la gente de adelante, claro, se iban cayendo uno encima de otro y se hizo una montaña que murieron todos por asfixia casi. Porque se hizo una montaña que todos venían empujando para salir de la escalera, todo oscura, y bueno, cuando se caían los de adelante, todos los que venían atrás iban cayendo arriba. O sea, que todas las 70 y pico personas que fallecieron, casi todos fueron también por asfixia. ¿Cómo recuerda su paso por Palmeiras? Bueno, muy bueno. Quizás cometí el error más grande de mi vida al volver, porque a mí me pagaron, en ese momento fue el pase más caro que hubo acá en el fútbol argentino, y me llevaron, y hacía 5 años que Palmeiras no salía campeón, y aparte un solo extranjero por equipo, y bueno, me llevaron y tuve la suerte que ganamos 5 copas en el año, salimos campeones paulistas, brasileños, y tuve el honor de que entré en un equipo donde fui el primer argentino que salió campeón en el brasileño, o sea, después fue Andrada, que fue un arquero que le atajó, que le pateó el penal el gol mil le hizo Pelé, y Carlitos Tevez. Y bueno, en ese momento, ese era un equipo muy muy bueno, pero extrañaba tanto que yo me casé, y yo me fui, vine de la luna de miel y me fui para Brasil, o sea que acá ni estuve. Y bueno, y me extrañaba tanto que yo escribía 4 cartas por día, escribía a todo el mundo, y bueno, cometí el gran error de que me quise venir, y bueno, estuve 4 meses, me estuvieron girando el sueldo, que yo les dije que no, que yo tenía problemas acá y quería arreglar mis problemas, después iba a ir, y bueno, y me depositaron el sueldo igual, después me mandaron a llamar, fui, lo único que les pedí que dieran una oportunidad a un equipo acá por la diferencia económica que había, para que me pudiera traer, porque no me querían ellos. Me habían pagado mucha plata y el presidente me decía, yo si por usted le regalo el pase, pero a mí como presidente de este club, es una sociedad anónima, me matan. Así que bueno, después tuve 1 año y medio parado, y bueno, después me di cuenta que cometí el gran error de mi vida, pues me quedé parado a los 28, 29 años, me quedé parado 1 año y medio jugando en el equipo de las Estrellas, un equipo con todos jugadores que recién dejaban el fútbol acá, que eran todos famosos. Pero no era lo mismo, ya era jugar por jugar, hasta que después, a fines del 75, a principios del 75, logro que me dieran el pase por menos dinero, y bueno, y fui a Banfield. Imagino que muy contento por este presente de Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores. Sí, lo respeto porque a mí me han tratado muy bien allá, la verdad que siempre les digo, el problema era yo, no era Palmeiras. Entré en un gran equipo, la gente se preocupaba porque yo estuviera bien, porque mi señora estuviera bien. Siempre me atendieron muy bien, aparte el periodismo brasileño y todo conmigo. Bueno, me elogió mucho y tuve mucha suerte de integrar ese gran equipo que bueno, logró todo ese año, ¿no? En 72. ¿Cómo es trabajar de captador? ¿Cómo? ¿Cómo es trabajar como captador? Y es lindo porque uno está con los chicos, ¿no? Tengo mucho feeling con los chicos. Y bueno, uno ve en cada chico, rememora lo que fue uno cuando era chico y las ilusiones, y a pesar de que todo ha cambiado, es todo muy diferente. Antes teníamos esa gran ilusión porque sentíamos mucho amor por la pelota y porque el sueño era eso, ser un jugador de fútbol de primera división. Y dormíamos con esa pelota pulpo de goma, capaz que dormíamos, la llevábamos a la cama a dormir, y bueno, no teníamos muchas cosas tampoco, no teníamos otros entretenimientos. Hoy los chicos, ha cambiado todo, los chicos hoy tienen PlayStation, tienen el celular, tienen la
de Facebook, tienen la computadora, están los chicos, quizás se ha cambiado la sociedad en sí, y bueno, tienen un montón de alternativas que no solo es el fútbol, y por ahí no sienten esa necesidad de, tanto de jugar al fútbol, y pienso que por eso salen menos valores que antes. Uh-huh. Pero es lindo porque dentro de todo, con los chicos, que muchos chicos que uno ve del interior y todo viene y les puede hablar y volcar en ellos lo que uno ha vivido como futbolista y aconsejarlos bien de que el fútbol es un deporte, de que lo tomen como un juego, de que no es jugar o morir, es jugar para entretenerse, pero lo principal es el estudio, ser buena gente y bueno, a veces no dejarse tampoco llevar mucho por los padres, que a veces piensan en, como los chicos vienen de hogares humildes, de que el fútbol los va a salvar, y lo ven como eso, como una salvación para ellos, en vez de verlo como un deporte para el hijo, para que se forme bien en mente y cuerpo sano, y bueno, y que lo aleje de todo el deporte, lo aleja de un montón de porquerías, ¿no? De la droga, del alcohol y de muchas cosas. Lo que pasa es que se ha profesionalizado tanto que lamentablemente hay tanta presión, claro, que le están quitando virtuosidad a los chicos, a ese atrevimiento que hablaba hoy, de encarar, de gambetear, se los ha encasillado demasiado, y se piensan que en dos partidos, tres partidos están en Europa y que se salvan para toda la vida. Entonces, cuando aparece verdaderamente un chico con condiciones, al poco tiempo lo venden al mercado donde está la parte económica que manda, y acaba quedando, por eso está tan bajo el fútbol acá. Yo creo que el fútbol acá ha bajado mucho por ese motivo, porque no se puede competir con Europa, bueno, y cuando aparece algo bueno se lo llevan enseguida, y acá no va quedando lo mejor, ¿no? Para ir terminando, ¿el apodo Muñeco de dónde surge? No, el apodo Muñeco, cuando llegué de Atlanta Boca, yo me agrego a la delegación que estaba haciendo la pretemporada en Mar del Plata, en el Hotel Alfari, y cuando llegué al mediodía, justo estaban para almorzar, y cuando llego al comedor, estaba ese día, habían permitido a la familia ir a comer con los jugadores, y cuando llego, justo estaba Luna, que había pasado de Atlanta conmigo a Boca, y me dijo, oh, ¿qué haces, Muñeco? Vení, sentate acá. Me lo dijo en forma cariñosa, después me quedó. Y yo me decían Muñeco y ni me daba cuenta que era mío. Muy bien, Norberto, le agradezco mucho por esta charla, por amena y cordial. Le voy a decir que pueda seguir atravesando este momento con los cuidados que se requieren y que tenga mucho éxito para todo lo que emprenda. Bueno, le agradezco mucho y bueno, lo principal de que me dejó el fútbol es que quizás me dejó un buen concepto en la gente como jugador, pero lo que más me interesa es que lo que queda del jugador es la persona, y lo que más me interesa es que diga, bueno, este era malo, era más o menos, pero es buen tipo. Y eso es lo que queda, es lo que queda del jugador como ser humano, que es lo que me interesa, que hoy en día me vean en la calle y me hago, soy buen tipo, así que lo principal, ¿no? Un abrazo muy grande, Norberto, tal vez. Bueno, igualmente, hasta siempre. Norberto Madurga pasó por los micrófonos de El Preliminar.